Y en otras noticias, comenzó la entrega de activos productivos a 470 organizadores comunitarios de todo el país que hacen parte del programa de prosperidad social a nivel nacional. Pues en la ciudad de Cúcuta se adelantó esta mañana el control social a dichos emprendimientos. Danilo Coronel, ¿cuántos beneficiados? Muy buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues esta actividad hace parte del programa de emprendimiento colectivo de prosperidad social a nivel nacional. En Norte de Santander se benefician alrededor de 19 organizaciones de productores, cada uno conformada entre 15 y 19 familias. El programa de emprendimiento colectivo tiene como fin fortalecer organizaciones productivas con una antigüedad mayor o igual a 6 meses y conformados por población vulnerable, pobreza extrema y desplazamiento forzado. Ellos nos enseñaron con sus capacitaciones a la asociación a llevar libros contables, sacar registros y así estamos mejorando nuestro proyecto. Con este programa se busca lograr el éxito de esas organizaciones cumpliendo sus objetivos y metas. Nos ha fortalecido porque nos ha dado herramientas para el procesamiento de la caña. ¿Sí? Es un proyecto nuevo en la región de Palmarito, estamos ubicados aquí al norte de la ciudad de Cúcuta y nos han colaborado con lo que son las pailas, todos los equipos para procesar panela. Nosotros recibimos, fue un pasteurizador lento y recibimos 3 tanques de congelación. La iniciativa del Gobierno Nacional garantiza la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de estas organizaciones productivas. Muy bien, en total son 23.100 millones de pesos que entregará Prosperidad Social a emprendedores de 25 departamentos del país. Esta es toda la información desde Cúcuta, Norte de Santander. Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.